Mire, en términos generales no lo hemos tratado institucionalmente en el bloque, por lo menos yo no he participado de una reunión en la que se haya tratado este tema particularmente. Le doy una opinión personal y, si se quiere, hasta profesional. Me parece que si se tratara de un empleado que no tiene características políticas, la verdad no habría ningún motivo para ser desplazado de su cargo. Rige para él como para cualquier persona que trabaja en cualquier actividad el principio de inocencia. Hasta que la justicia no lo declare culpable, no se puede tomar ninguna medida disciplinaria con él. Lo que sucede es que aquí se demuestra una vez más que esta conducción municipal ha abusado de una figura que está expresamente reservada para justamente los funcionarios políticos, que es el denominado personal de gabinete. Entonces, cuando se nombra personal de gabinete para cubrir tareas que en realidad corresponden a personal de planta, se plantean estas cuestiones. Si en cambio fuera un personal político propiamente, en realidad, más allá de si es culpable o no, lo que queda claro de que, bajo ningún punto de vista, una autoridad política puede tener en su planta a alguien que lo perjudica políticamente, que de esto se trata en este caso. Ahora bien, ¿se trata en realidad de un personal político o de alguien que con un cargo de naturaleza política está cumpliendo tareas de planta? Aparentemente es esto último. No olvide usted que esta persona se desempeñaba como jefe de cuadrilla de la EMOS, es decir, estaba cumpliendo tareas de personal de planta. Creo que esa confusión que hay a la hora de, digamos, nombrar personal es la que está generando estas discusiones. De lo contrario, no podría haber debate. En el ámbito político, la regla política es muy clara. Cualquier persona que integre el equipo de cualquier dirigente político, si se transforma en un determinado momento en una mochila, tiene que irse en virtud de que, de lo contrario, el que paga el costo político es el jefe.